Antes de comenzar el video, quiero que recuerdes que ya estoy de regreso en Twitch, así que hoy a partir de las 9 y media estaré jugando Gears of War 4 con todos ustedes y platicando cosas de Gears of War 5, Gears of War Pro o Gears of War Tactic. Así que pasen al link aquí en la descripción, manden mensaje y los invitaré. Antes de comenzar el video, quiero que recuerdes que ya la verdad sobre el último easter egg de Gears of War 4. Hace un par de semanas se había descubierto lo que en ese entonces creíamos que era parte del easter egg de Reliquias, aquel mítico easter egg que sabíamos que existía, pero no sabíamos la manera de cómo completarlo. Un chico descubrió que en el modo Horda, con el explorador y la habilidad de aumento de velocidad, se podía ver por milisegundos el fantasma de Reliquia, este fantasma que está viendo en pantalla. Tras haberse descubierto estos indicios del easter egg, el chico no recibió ninguna respuesta por parte de The Coalition. Muchos de ustedes se dedicaron a la búsqueda de posibles pasos para completarlo, entre comillas. Muchos de ustedes le hacían preguntas a The Coalition acerca de este último easter egg y nadie recibía una respuesta. Adivinen, yo tengo la respuesta que le pondrá punto final a este easter egg, así que prepárense. Esta respuesta la recibí directamente por Dana, uno de los trabajadores de The Coalition. Hace unas dos semanas acudimos al FanFest y ahí tuvimos pláticas con esta persona y con el community manager de Latinoamérica. Fue en ese entonces cuando le hice la famosa pregunta: ¿el easter egg de Reliquias ya está completo? A lo que me responde: sí, eso era lo único. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hasta acá terminan los misterios que esconde Gears of War 4? ¿O aún existen pequeñas curiosidades muy alejadas de los easter eggs? Porque tras haberme dado esta respuesta, también me dijo que aún existen pequeñas curiosidades escondidas. ¿Algún día serán descubiertas? Al haber escuchado esta respuesta, podemos deducir que el famoso easter egg de restaurante no existe y solo son las rocolas sonando. Las campanadas de punto muerto solo son eso, campanadas. ¡Un francotirador! Quizás teníamos grandes expectativas por ser el último easter egg, pero no nos ponemos a pensar que los easter eggs que se llegaron a descubrir se descubrieron de forma aleatoria y no en orden. Entonces, este bien pudo haber sido el primer easter egg descubierto, el tercer easter egg descubierto, el cuarto, quién sabe. Pero desafortunadamente fue el último y nuestras expectativas eran enormes. En lo personal esperaba algo más elaborado, más pasos para ser un fantasma, no sé. Me esperaba algo mejor, el fantasma saliendo, ubicándose en la parte central del mapa, yo qué sé. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión aquí en la caja de comentarios. Me gustaría que votaras manita arriba a este video. Yo sé que se esconden más cosas en Gears of War 4, muy alejado a los easter eggs. Por último, me gustaría que me siguieras en Streamcraft, ya que el día de mañana, miércoles, estaré haciendo directos a partir de las 8 y media de la noche y estaré regalando una tarjeta de 3 meses de Game Pass. De igual manera, ahí comenzaré de vez en cuando a jugar con ustedes. Ojo, no
dejaré Twitch. De hecho, el día de hoy, martes, en el cual estoy subiendo este video, estaré haciendo directos a partir de las 9 de la noche. Así que muy atentos, los dos links estarán aquí en la descripción. Espero su apoyo. Un abrazo desde Berriozábal, Chiapas. Bye, bye. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla.